Siempre te veo por la tele. Siempre te veo Me por ves la por la tele. tele, dale. ¿Y ahora querías saludarme? Sí. Sí, ¿sabes? ¿Sabía una cosa? ¿Qué? Dale, ¿Sabes quién contame. está acá con vos? ¿Quién? Está el de la Cámpora. ¡Ay, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos, mi Cristina, amor! corazón, acá tenés los pibes para la alimentación. Gracias, Marcos. Lo comemos, Cristina. Pues lo comemos, lo Y haces comemos. sabor, Paul. Y haces sabor, Cristina. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, Marcos. Te quiero mucho, Marcos. Cristina, Dale, Cris, sigue hablándome. Cris. Sí, Cris. Sí, mi amor, ¿qué? Y gracias. Ya se pasó ahí trabajando por nosotros. Vos seguí trabajando. Seguimos militando los barrios. Gracias. Un besito Muchas gracias, enorme. Te quiero Marcos. mucho. Gracias, Marcos. Gracias. También. Ahora te paso con la señora. Estero. Mari. Dale, la presentó Marcos. Ay, Marcos, qué futuro que tenemos los argentinos. Cuando escuchaba a Marcos recién, cuando en Tecnópolis tuvimos ese descubrimiento maravilloso de Jen que nos recitó una poesía que venía de allá, de Loma Blanca, 4.200 metros de altura en la puna argentina. Uno siente que quedan atrás todas las descalificaciones, los agravios, los insultos, porque la verdad que Marcos y Eugene me reconcilian absolutamente con la vida y me dan la certeza de que estamos en el camino indicado para seguir avanzando como lo venimos haciendo en estos 10 años. Hoy acá, en San Fernando, en simultáneo, yo diría, hoy es un día no solamente del agua potable o los desagües cloacales, hoy es un día del medio ambiente y de la salud de los argentinos, porque el agua potable, que como decía recién, que como recién decía el intendente de 3 de febrero, claro, el agua la enterrás. La cloaca la enterrás, no podés salir por la televisión mostrándola, pero ¿sabés para qué sirve esa agua potable y esa cloaca? Para que tengas menos chicos enfermos, para que descienda la mortalidad infantil como ha descendido, para que la gente tenga mejor calidad de vida y dignidad.